Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Segunda jornada de este Tour de Francia que estamos disputando con el pequeño VR. Etapa de media montaña, aunque en realidad es llana, es la etapa del Mur de Bretagne, pero claro, tiene ese final, el Mur de Bretagne, que por cierto, para nuestro pequeño corredor no le viene nada mal, ¿eh? Vamos a estar ahí peleando con los Alaphilippe, con los Van Aert, con los Van der Poel, o bueno, pues incluso con Roglic, que se puede meter, o Pogacar, pero puede ser una etapa interesante para nosotros e intentar acumular una etapa, una victoria en alta montaña, si es que, o sea, en media montaña, si es que nos la dan, porque ya visteis en el primer capítulo que no repartieron puntos al final de la etapa. No sé si es porque era crono por equipos, no estoy muy seguro. Es verdad que alguno me habéis dicho que el Tour de Francia estaba un poco bugueado en cuanto a stats. Vamos a verlo, si está bien o no. Por eso estamos todos esperando que haya nuevas actualizaciones. Así que, venga, vamos a intentar hacerlo bien con el pequeño VR, vamos. Estamos en la cuenta de atrás de esta segunda etapa del Tour de Francia, primera etapa en línea, y ahora viene una decisión importante. Vamos a ver, no voy a meter al pequeño VR en fuga, porque es que sobre todo lo que quiero son subir stats de alta montaña. Por tanto, voy a meter a cualquier otro, no sé si alguien de llano, ¿no? Porque al final es una etapa llanita y tal. Valgren es verdad que no está muy bien de forma. Vamos a meter a Magnulti. Porque si yo me intento ir con el pequeño VR, primero no me van a dejar salir, yo creo, porque soy favorito para el maillot verde. Y además, no me importa quedarme y perder algo de tiempo y tal para que me dejen irme en fugas ya cuando haya alta montaña. Porque yo lo que quiero es pasar en primer lugar las etapas de alta montaña. De momento Magnulti se ha metido, por tanto es una buena escenificación, un buen escenario para nosotros. A ver qué tal llega a esa zona final. Vamos, yo creo, desde aquí hasta el sprint intermedio. Vale, vamos a parar por aquí. Nos quedan unos 3 kilómetros para ese sprint intermedio. Sigue por delante Magnulti con Van Moer, Ocean y Mansan. Y vamos nosotros a pelear pues ese sprint intermedio para empezar bien. Es que no sé, a lo mejor es un error meterme y pillar puntos. Puede ser, es que no sé la verdad cómo abordar esto. Porque en realidad lo que más necesitamos, insisto, son los puertos de primera categoría. Así que nos deberían dejarnos escaparnos en algún momento. Quizás no debería pelear los puntos. Bueno, vamos a verlo porque de hecho es que creo que no los voy a pelear. Creo que no los voy a pelear para eso, para que nos dejen escaparnos en las etapas de alta montaña. Aunque es verdad que lo vamos a tener complicado para ganar esa alta montaña con la poquita que tenemos. No sé, bueno, tengo dudas. Vamos a intentar pelear un poquitín para tampoco descolgarnos demasiado. Vamos a pelear aquí con Iwan, con Van Aert y compañía, aunque es que bueno, peleando, bueno, no le supero, ¿eh? Bueno, hemos hecho algunos puntitos, no demasiados, ¿vale? Nos hemos metido aquí entre los 10 primeros o por ahí, de mar, Iwan, no, bueno, pues nada, 4 puntillos, así que vamos a adelantar y a ver si según vayan pasando las etapas, pues tengo un poco más claro la estrategia, porque ahora mismo la verdad es que la tengo un poquito confusa. Vale, vamos a parar por aquí. Son 18 kilómetros los que nos faltan para el final. Y como acabáis de ver, supongo, en la cámara rápida acabamos de neutralizar a Magnulti y al resto de escapados. Vale, vamos a llegar en grupo a este final. Así que nos vamos a servir para que nos proteja, por ejemplo, de Pentra. Que puede estar. A ver. A ver, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Aquí, vale. Y vamos a poner, pues, a Van Hook, por ejemplo, a proteger a nuestro líder para la general, que es Vingegaard. Y vamos a afrontar estos últimos kilómetros, donde, bueno, pues podemos aspirar a ganar la etapa. Evidentemente, aquí sí que no voy a tener miramientos de cara a los puntos. Aunque es verdad que en el sprint intermedio he salido y no he conseguido. O sea, no es que me haya dejado llevar, ¿eh? Es que no he conseguido entrar más adelante. Pero es verdad que tengo ciertas dudas, ¿eh? Si competir los puntos o no de cara a eso, a que me dejen irme en fuga para los puertos de primera categoría. No sé, la verdad es que no sé. Iré un poco viendo cómo va la carrera porque es complicado. Hay mucho que ganar y mucho que perder en ambos casos. O sea, podemos ir a por los puntos, pero a lo mejor no nos dejan irnos a por la montaña en esas fugas. Sí, intenta ir Mollema. Si intentamos, a lo mejor no competimos los puntos para escondernos un poquito en el pelotón y que nos dejen ir en esas fugas de alta montaña, a lo mejor no las aguantamos y tampoco podemos pasar primero los puertos de primera. O sea, es que tienen pros y contras ahora mismo las stats también de nuestro corredor. Además de que, por ejemplo, una cosa que es importante, en esta temporada a lo mejor sería la única vez en la que me dejarían irme en fugas y ganar la combatividad.
Aunque es que creo que tampoco me iban a dejar fugarme porque somos sprinters. O sea, es que no sé. No sé la verdad cómo va a ser la deriva de este tour, pero hemos llegado con un corredor bastante fuerte en llano. Y ese objetivo de los puertos de montaña va a estar bastante complicado, ¿eh? Bueno, 12 kilómetros para el final, un terreno bastante accidentado. Se van a suceder, evidentemente, los ataques como si fuera esto una clásica y estuviéramos llegando ya al final. La gente va a endurecer muchísimo el ritmo. Como vamos de fuerzas. Tira, tengo un poquito tocado, ¿eh? Porque ha estado en la fuga bastantes kilómetros. Voy a esperar un poquito más y ahora voy a dar ya geles a toda la vasca. Tony Martin, aquí está el líder Sam Bennett. Que ha salido en primera persona, ¿eh? Por David Godú, que está por delante. Y está la cosa bastante movida en esta zona final. Últimos 10 kilómetros de la segunda etapa de este Tour de Francia, modo carrera líder pro. Sabéis que estamos en nuestra primera temporada con todas las carreras abiertas. De momento, una gran, gran temporada la que estamos haciendo. Y lo que pasa es que, claro, esto es el Tour. Todas esas dudas también estratégicas las tengo porque esto es el Tour, esto es muy largo. Vamos a ver. Vale, hemos neutralizado al fugado. 8 para el final. Vamos a ponernos aquí a seguir a parir Pentra. Tampoco tengo yo por qué tirar del pelotón. Vamos a ver. Vamos a llevarlo a un ritmo adecuado aquí en la cabeza. Pero poco más. Que tiren otros, ¿no? Vamos a repartir ya los geles y así nos olvidamos. Quedan 7. Estamos en el repecho previo a esa llegada en el Mur de Bretagne. Valerini de Keuning tirando. No sé si le está haciendo un flaco favor a Sam Bennett. Aunque es verdad que de Keuning tiene bastantes diferencias de esa crono por equipos. A lo mejor no, porque lo normal es que las diferencias sean las bonificaciones en meta y poco más. Quizás dependiendo de quién sea, a lo mejor no le quitamos el maillot amarillo a Sam Bennett, ¿eh? Nosotros, evidentemente, no. Si conseguimos ganar la etapa con el pequeño VR, estamos a 50 segundos. O sea que en cualquier caso no seríamos líderes, pero sumaríamos una victoria en etapa. Entiendo que, bueno, esta se considera llano o media montaña. No sé qué ponía al principio. Porque es una etapa llana, evidentemente. Con un poquito de recorrido cerrado, pero bueno, llanita. Y con una cota de cuarta y otra de tercera. No creo que lo consideren media montaña esto, ¿no? Vale, 3 kilómetros. Pues estamos en la zona del Mur de Bretagne. Vamos a llegar ya. Esa curva creo que ya va a derechas y listo. Así que vamos a ir aquí con para el Pentra. Está Valerini todavía por delante. Tomamos bien la curva. Venga, a ver si nos lleva a buen ritmo Valerini. Uy, uy, uy. O sea, Valerini para el Pentra. Han salido todos ya. Vamos a salir con ellos porque si no, sobre todo que no nos frene nadie. Hacemos aquí un pequeño esfuerzo, lo justo para recuperar ahora gel rojo y tenerlo dispuesto. Uy, 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 muy fuerte la gente aquí, ¿eh? Pensaba yo que iba a poder competir, no sé yo. Muy fuerte la gente está subiendo, ¿eh? Espero que hayan gastado todos sus geles rojos porque yo voy. ¡Ay, no me frenes! ¡No me frenes! Vamos, 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 vamos. Me queda no demasiado. Vamos a esquivar por aquí a la gente. Ojo, me voy a quedar sin gel. El ganador es Roglic. Roglic en meta. Bueno. Vale, Roglic con bastante diferencia. Había atacado de lejos y ha llegado muy bien. Nos hemos metido entre los 10 primeros, pero se me ha hecho bastante largo, yo creo, este Mur de Bretaña, ¿eh? Nos hemos metido aquí por esta zona y vamos bien, pero me he quedado sin gel rojo bastante pronto. Aquí está, en el podium, Primo Roglic, que creo, bueno, no sé cómo habrá quedado Sam Bennett, pero no creo que haya pillado el maillot amarillo. Lo vamos a ver ahora. Efectivamente, Sam Bennett mantiene el liderato en esta segunda jornada de este Tour de Francia. Ah, no, pues es Alaphilippe, no es Sam Bennett. Bueno, esto es más normal. Alaphilippe que se ha metido con los buenos ahí. Maillot verde, pues será para Roglic, evidentemente, por ganar. Ah, pues no, joder, es para Van Aert. Nada de lo que yo preveo está bien. Bueno, y de la montaña, pues no sé. Este sí tiene que ser para Roglic porque era una cota de tercera. Esto ya sí que no tiene más vuelta de ojo. Ahí está.
Y el mayor de los jóvenes, pues quizás sea Benepool. No sé, no me atrevo a decirlo. Pues sí, acerté. Bueno, pues aquí estamos. Novenos hemos entrado finalmente, los 10 primeros. Se me ha hecho más largo, bastante largo. Pensaba yo que iba a competir un poquito mejor con los buenos, la verdad, con nuestra alta montaña, nuestro sprint, nuestra aceleración. Nuestra media montaña, perdón, que me equivoco. Si tenemos muy buena media montaña. Y para este tipo de finales explosivos creía que iba a ir un poquito mejor. Pero bueno, esto es el Tour, es así. Roglic ganador, Van Aert segundo. Woods, Alaphilippe, Bernal, Pogacar, Quintana. Quintana se ha metido aquí. Y también Landa, raro. Bueno, pues así estamos ahora mismo en la clasificación general. Puesto 23 para el pequeño VR a 50 segundos, pero bueno, no es lo nuestro. Alaphilippe primero, Benepool segundo, Bernal tercero. Mismo tiempo para Benepool, Bernal apenas 8 segundos. Ineos no perdió mucho en la crono por equipos, eso se nota aquí en Carapaz, Wout Hart también. Aquí más gente de Deceuninck. Y luego nosotros pues en el puesto 23. Hemos subido 50 puestos en esta etapa, justo por detrás, justo por delante de Roglic. Ahí estamos. Esto no se va a dar mucho, yo creo, en el resto del Tour. Va a estar siempre por delante Roglic de nosotros. Resto de clasificaciones aquí las tenéis. Montaña, verde. Estamos undécimos aquí en la maillot verde, 11 puntillos. Vale, Benepool jóvenes, Ineos por equipos. Y luego aquí nuestro Magnulti, que tiene 119 y que a lo mejor, bueno, pues puede pelear por la clasificación de la combatividad. Luego, aquí sí que hay puntos, vale, aquí sí hay puntos repartidos. De hecho, mira, hemos sumado 10 puntillos con el pequeño VR, lo cual no está mal. Pues no sé, no sé por qué en la primera por equipos no se sumaron puntos. Al menos, si no se suman individualmente, que se hubieran sumado por equipos, ¿no? Fue un poco raro. Pero aquí lo tenéis, entiendo que hemos sido los únicos en sumar. Vingegaard de nuestro equipo no se ha medido entre los primeros. Y por equipos, bueno, pues 10 puntillos. Estamos cuartos en esta general por escuadras. Así que si os ha gustado esta segunda etapa del Tour de Francia en este modo carrera líder pro, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.